hoy estamos en la cuenca del río Naya. Enviamos un mensaje de que las comunidades de la cuenca del río Naya sí existimos. Queremos dar a conocer que este territorio es la ruta de la paz. Esa paz tan anhelada que hemos soñado por construir una sociedad mejor. Hemos creado esos enlaces de fortalecimiento y una participación activa y política de las comunidades de la cuenca del río Naya. Lo que nosotros sembramos para poder sobrevivir es la papachina, la yuca, el ñame, el coco, el plátano, la tetera que es de la artesanía, el chocolatillo que es de la artesanía. Todo eso, lo que ustedes ven aquí, de eso nosotros sobrevivimos. Le han dicho que nosotros somos narcotraficantes. En ningún momento nosotros no somos narcotraficantes. El documental no es nada raro de la ruta oculta de la cocaína. Son intereses malintencionados que parten esas estimaciones desde el mismo gobierno. Tenemos claro, y eso está escrito y salió por muchos periódicos, donde el presidente Uribe, cuando estuvo en el gobierno, decir que nosotros éramos un santuario narcoguerrilla. Pero no crea que nosotros somos bobos, que lo que estaba impulsando era el cultivo de la palma aceitera. Hay intereses mineros como de petróleo. Aquí han hecho pozos, han hecho explotaciones y tienen marcado territorio para eso. El proyecto que se llama Oleoducto del Pacífico y el puerto comercial que se está planteando para pilotearse entre Naya y Micay. Son intereses. Y una forma de lograr sus objetivos, como quieren hacer sus transnacionales, es estigmatización a las comunidades para que alojen. Este no es un cuento mío, no es un cuento de las comunidades, sino que son experiencias vividas también en otras regiones, en otros lugares. No hay un puerto industrial, comercial, que no se haya montado violando los derechos fundamentales humanos dentro de los territorios. Hoy hacemos eco a las injusticias sociales que nos quieren imponer para que este territorio no sea territorio de paz. ¿Cómo no decir que la cuenca del río Naya le apuesta a una transformación social? Tenemos mucho que aportar y mucho que transformar hacia la sociedad. Lo que está aquí en el Naya es una lectura del contexto nacional que se da en toda la región del país, donde se fomenta la violencia introducida en nuestros territorios para sacarnos de aquí. La peor desgracia que tuvimos, que queríamos quedar nuestra gracia, era haber nacido en un territorio biodiverso. No queremos nosotros salir nosotros asustados por solamente, como quien dice, por una calumnia que le están levantando. No queremos. Queremos estar en nuestra comunidad tranquilamente, así como hemos ido y así vamos a estar. Y no vamos a salir nosotros corriendo de nuestra tierra, porque la tierra que dejó mi Diosito es para que nosotros estemos aquí.